además de bebernos la Coca-Cola, ¿qué podemos hacer con ella? Hola, tesoros. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer secreto de cerdo a la Coca-Cola. El secreto es la parte de detrás, de aquí de la nuca, donde empieza la espalda. Ahí lo tienen los cerditos, más o menos bajo del cuello, aquí detrás. Ese bultito, pues ahí. Eso es el secreto. Pero lo podéis hacer de cualquier otro tipo de carne, la que queráis. Y el protagonista de la receta, ¿quién es? El secreto. ¿Y qué pasa con el secreto? Hacemos magia. Magia. Un secreto que tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto que tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Bueno, tesoros, aquí están los ingredientes. Cebolla picada, una cebolla grandota picada chiquitita, un bote de Coca-Cola, veréis qué fácil, un trozo de secreto, ¿veis? La carne por dentro, le quitaré un poquito de esta grasa, nada más. Las patatillas que me sobraron el otro día las pondré de lecho, de camita. Y veis el precio del secreto, aquí está, ¿veis? El kilo vale 6,95, 3,29 euros medio kilo, o sea que este trocito, un euro. Y de aquí comen dos personas, ¿eh? Pero lo voy a hacer para una nada más. Vamos a ello. Primero pondremos un poquito de aceite, pero poquito. Y la cebolla a sofreír, que no se os queme. Y ahora, mientras se sofríe la cebolla, he laminado así las patatillas por más rapidez, pero podéis poner a vuestro gusto, patatas fritas, lo que queráis. Y esta me la llevaré al micro 3 minutitos. Veis que están finitas, aceite, sal, y acabamos antes. Y no manchamos. Y recordad, como os he dicho antes, que podéis utilizar cualquier carne. Pechuga, un filete de ternera grueso, pollo, cualquier carne. Ahora esta voy a calentar la sartén y la voy a marcar doradita. Vuelta y vuelta, le voy a echar un poquito de aceite, sal y pimiento en rojo aquí a la carne. Y con la Coca-Cola está buenísima. Da un sabor agridulce. Podéis utilizar también Fanta de naranja. Sí, sí. Fanta de naranja. Y ahora, una vez está sofritita, que no se queme, si no se verá feo, le tiramos el bote de la Coca-Cola. Le podéis poner un vaso de Coca-Cola si la tenéis a litro. ¡Qué fresquito! Ahora estará calentito. Y todo esto tenemos que dejar que reduzca. Vamos moviendo y tiene que encoger bastante. ¿Veis? Y si lo vais a hacer de secreto, lo tiráis primero por esta parte. Ahí que se va. Vamos a marcarlo. Marcarlo quiere decir que lo tendremos 3 minutos por un lado y 3 minutos por el otro y chimpún. Que se cierre la carne para que se quede jugosa luego por dentro. Si os está gustando el vídeo, me dejáis un like y os invito a una Coca-Cola. Vale. No sé si lo apreciáis, pero veis cómo encoge y a la vez va soltando su grasita, que es lo que hará que se cocine. Le damos la vuelta. ¿Veis? Espectacular, ¿eh? Y ahora, una vez la tengo hecha, la voy a cortar así al bies. Así toda. Está cruda, ¿eh? Que solo la hemos marcado. Porque ya veréis luego lo que hacemos, ¿veis? Así al bies. ¿Veis el corte? No os imagináis lo tierno y bueno que está esto. Y ahora un truquito mío para que caramelice,
más la carne, cogemos uno de los filetillos, lo metemos aquí, que esto está reduciendo, y lo vamos volviendo a poner en la plancha, así con todos. Los ponemos así que cojan un color doradito, como os digo, como un punto caramelizado. Si no lo hubiéramos marcado antes y si lo hubiéramos puesto así crudo, se nos hubieran encogido trozos feos raros. Así no. ¿Veis? ¿Veis? Y reservamos. Este proceso, si lo hacéis con otra carne, también. Si lo hacéis, mucho mejor. Ahora el truco del almendruco. Para que reduzca mucho más la salsa, si cogemos una sartén más amplia, tiene más oxígeno y reduce antes. Voy a pasarle un papel y poner ahí la salsita. Y ahora veréis totalmente en directo. ¿Veis ese burbujeo? Reducción al canto. Vemos así. ¡Qué pinta! ¡Qué bien huele! Y veis cómo ha reducido. Uno se da cuenta cuando al hacer así con la cuchara se ha separado. Esto lo podéis hacer con vino, coñac, lo que queráis, ¿eh? Pero a mí no me gusta cocinar con alcohol, lo sabéis. ¿Veis? Ya reducido, paramos el fuego. Dejamos caer la carne, le damos unas vueltitas y montaremos el plato. Y así de espectacular quedaría nuestro secreto a la Coca-Cola. Rico, rico. Buenísimo. Y ahora lo principal, daros las gracias, muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo. Y ya sabéis, si queréis estar informados de cada vídeo que subo, os suscribís o dejáis la campanita activada. Gracias, hasta la próxima.